Cuba Información En agosto del año 2016 el, la publicación de Economist publicaba un trabajo, interesante trabajo, sobre la cooperación internacional. Digo interesante trabajo, pero sin duda un trabajo interesante para analizarlo, ¿no? Por, precisamente por la visión, por la ideología que contiene este análisis sobre la cooperación, siempre una cooperación norte-sur en la que, por supuesto, ni se tiene en cuenta ni se piensa en la posibilidad de que pueda darse también esta cooperación entre países del llamado sur del mundo del hemisferio sur. Por ejemplo, el The Economist nos dice, nos decía que Japón es el país o el estado que, que coopera con más estados del mundo, con 141 concretamente. Y hay un, un artículo muy bueno, interesante, pero además de interesante, yo, quiero, yo creo que profundo y que hace pensar de nuestro compañero Aníbal Garzón, desde Cataluña, titulado Cuba Potencia Mundial en Cooperación Internacional, que precisamente da la vuelta a este estudio de Economics y dice que Cuba coopera con 167 países del mundo, es decir, unos cuantos más que Japón, que estaría, por tanto, a la cabeza de este ranking, si lo podemos llamar, de países que cooperan con otros países. Eh, bueno, algo bien significativo, ¿no? Claudia sin sacarle nada a nadie ¿no? porque cuba coopera sin llevarse un diamante sin llevarse un nada de los lugares como hizo en angola ¿no? donde solo dejó sus muertos no se llevó ni un diamante mientras que las multinacionales están expoliando a nuestros pueblos y realmente la cooperación que nos llega no es más que una partecita muy mínima de lo que se llevan todos los días de las riquezas de nuestros pueblos yo en esta gira miraba ¿no? eh, diferentes, estuve en el Vaticano, con, conocí, ¿no? no es que fui a reunirme, uh -huh. y demás, y yo decía, ¿cuánto oro, cuánta plata, cuántos muertos se entregó a América Latina y el Caribe? ¿no? Entonces, en realidad es una partecita que nos deben devolver, uh -huh. muy mínima, la que nos entregan. En cambio, Cuba entrega todo sin pedir nada a cambio y ni siquiera la nombran porque además del bloqueo económico tiene un bloqueo informativo porque si el mundo entendiera lo que es Cuba entonces se entendería lo que es el socialismo. Eh, además bueno tú dices Cuba no pide nada a cambio no saca diamantes no saca petróleo es el caso bueno de, de su cooperación eh, en, en todos los ámbitos con Angola un país precisamente petrolero al que se le podía haber exigido de, desde el punto de vista o según estas coordenadas ya de, de la ortodoxia de la cooperación de norte sur, pero es que eh, tampoco exige ni cambios de, en la política de los países, no. eh, como ni, ni planes de ajuste socialista en este caso en los países. Estamos hablando de que en muchos casos los agentes de cooperación, los que ponen la plata. Eh, y no solamente estamos hablando del Banco Mundial sino de los propios gobiernos yo no sé si el de Japón pero desde luego unos cuantos de la Unión Europea Javi imponen sus propias condiciones eh, para poder desarrollar proyectos sobre todo proyectos de gran de gran calado de gran envergadura en los países del Sur no no solamente imponen condiciones sino que generan las condiciones para la entrada de sus intereses económicos detrás de la cooperación hay una eh, hay en muchos casos una verdadera inversión, in, invasión económica de empresas vinculadas y relacionadas con, con los países que están llevando a cabo la cooperación. Además, la cooperación actual eh, muchas veces responde a situaciones muy puntuales y muy de emergencia. Se llega, se está a tres meses y se desaparece. En esos tres meses que se, que se está tras un desastre, muchas veces natural, eh, no se apoya la reconstrucción de, de un pueblo. Y desde luego los titulares que generalmente se escuchan de tal país se compromete a dar tanta cantidad de dinero, tal país se compromete a tal, tal país queda en tal, esos titulares habría que eliminarlos de la prensa, porque esos compromisos adquiridos la mayor parte de las veces, por no decir todas, no son, no son cumplidos. se quedan en mera letra en una prensa o en un mero sonido en una radio o una, un sonido y una imagen en una televisión. son compromisos falsos. Uh -huh. claudia, eh, se está explorando, se está tratando de potenciar esto que se llama la cooperación triangular. es decir, que un centro como el vuestro en argentina, eh, apoyado por, por la cooperación cubana, bueno, pues, disponga de fondos, de países que los tienen no, es, no sé hay, hay proyectos triangulares por ejemplo de Cuba en Haití con financiamiento sí. de Noruega etcétera este tipo de este tipo de cooperación triangular es precisamente la que buscáis ¿no? en estos es, momentos exactamente y además este en esto, en estas reuniones que he tenido en algunos sitios con eh, explicar un poco y ver eh, que son proyectos sustentables, que son proyectos reales. O sea, no, no, no es que uno armó un hospital para buscar plata. O sea, el hospital está y va a seguir estando. Está cooperando Cuba y está cooperando parte del pueblo argentino. Qué bueno sería que coopere Europa y que coopere un país y entonces hagamos esta cooperación triangular que, de hecho, sucedió cuando las juntas generales de Guipúzcoa, ¿no? Que fueron maravillosas esa cooperación triangular, donde además fue una cuestión entre hermanos, ¿no? en la que ustedes participaron y fueron, bueno, desde ahí creo que somos hermanos entrañables. Y, y creo que es eso lo que tiene que suceder, porque si no se convierte en una industria, la cooperación no puede ser una industria la cooperación es cooperación y de verdad tiene que llegar a los que lo necesitan y a los proyectos que no son fantasmas. No quiero decir con esto que nosotros seamos los iluminados, uh -huh. pero sí me lo han comentado inclusive gente de cooperación de los gobiernos que se encuentran con este problema, que a veces las cuestiones técnicas llevan a que todo es tan técnico que se olvidan de lo humano y lo humano en lo humano está lo real, no lo técnico, o sea, uh -huh. Primero lo humano y después busquémosle la técnica, es humano. Y de verdad ver que ese proyecto es sustentable en el tiempo y transforma una comunidad. Fíjate el tema del hospital. O sea, Cuba no fue y dijo, bueno, pero y me voy, hago política. No, no. Cuba armó la Escuela Latinoamericana de Ciencias Médicas. Cuba primero operó en Cuba, luego en Bolivia y hasta que logró poner el hospital en Argentina, que es argentino a donde además de médicos y médicas formados en Cuba, hay médicos y médicas formados en Argentina, porque siempre el proyecto de Cuba y de Venezuela fue tenemos que cooperar, pero para que los pueblos continúen con esto. No fue, opero y me voy. Y creo que es lo que mismo lo que está sucediendo en Venezuela. Venezuela luego formó su Escuela de Ciencias Médicas, tiene sus hospitales, eh, Bolivia lo mismo. Y bueno, ese es el desafío, digamos, y es la cooperación diferente, no es una cooperación mezquina. Uh -huh. Uh -huh. Eh, yo creo que estamos viviendo después de una época de cierto retroceso en, en el continente de <coughs> gobiernos eh, que han estado apoyando estas iniciativas. Estamos viendo, bueno, el caso de Venezuela reciente. Eh, ...estamos viendo bueno, como un resurgir de cierta esperanza... ¿no? ...después de tantos, de tantos golpes... Y, eh, ...a la izquierda... Eh, ...¿cómo lo ves tú? ¿Lo ves con, eh, con optimismo? ¿Con cautela? ¿Se, ¿Se está pasando ya la etapa más negra? ¿O, o todavía quedan... ...quedan, quedan muchos, eh, muchos combates? Yo creo que... ...primero lo tenemos que leer... ...como pueblos... A ver. ¿Qué pasó en Venezuela? Que no pasó en Argentina, no pasó en Paraguay, no pasó en Brasil. A ver, pasó que se generó conciencia en un pueblo, que se est está transformando una sociedad que cuando le quieren quitar los derechos pelea. En el caso del resto de los países, creo que hicieron, se hicieron reformas que no llevaron a, a la toma de conciencia de los pueblos. Primero creo que tenemos que tener en claro en qué nos equivocamos para poder volver a, a tener un, un, una etapa eh, transformadora. Yo creo que la derecha no se va a quedar tranquila. Me parece, además, que estamos en un estadio del capitalismo eh, como en la última fase, ¿no? De destrucción, ya no son ni siquiera políticos o partidos los que gobiernan, sino que son las mismas empresas. En el caso de Trump, en el caso de Argentina, Macri, en el caso de Brasil, Temer. Macri ni siquiera es Macri, Macri es un títere. O sea, ¿quiénes son los que están gobernando realmente? Y bueno, creo que los pueblos tenemos que tener conciencia de esto porque después de esto no queda nada. O sea, es la humanidad la que está en juego porque es una avanzada continental y tengo esperanza creo en el mejoramiento humano y creo en el empoderamiento de los pueblos y bueno y creo que Fidel decía siempre que un revolucionario no puede ser pesimista así que debemos seguir combatiendo y como también dijo en otro cuando cerró aquella charla con los intelectuales aunque nos dijeran que mañana se termina el mundo nuestro deber es luchar Uh -huh. Javi, ¿cómo ves tú esta situación? <laughs> A ver, pues la veo, la veo complicada. La veo complicada ¿no? los, me da la sensación de que hay muchos gobiernos en diferentes países que son ficticios. No son gobiernos y no son gobiernos en cuanto que no están ahí para velar por los intereses de su pueblo y de su, y de su población están ahí para responder a, a unas órdenes y unos mandatos de grandes empresas y de grandes capitales frente a esa situación realmente el que, el que la gente estudie, el que la gente adquiera cultura, el que la gente se forme es para ellos un peligro no les interesa que la gente eh, aprenda que la gente aprenda, que la gente analice y que la gente eh, decida porque en el momento en que eso se lleva a cabo ellos van a desaparecer entonces uh -huh. ellos no están por desaparecer están por seguir manteniéndose ahí no de ahí que eh, propuestas que pueda apoyar la cooperación <coughs> que la cooperación lamentablemente no es la solidaridad la cooperación es una parte en cierta manera que acompaña a la solidaridad pero la solidaridad es mucho más amplia que, que la cooperación no entonces tan, la, la cooperación acompaña diferentes procesos, pero de una manera muy puntual y muy, y muy, y muy temporal. ¿no? Y desde, los, desde las instancias que, que ponen recursos económicos para esa cooperación, pues se considera que con un proyecto de cooperación, con un programa de cooperación, con una estadía eh, de tres, cinco años, en los mejores casos, ya logras dar... Eh, ...la vuelta, cambiar, generar una propuesta de desarrollo... ...haber empoderado a los hombres, haber empoderado a las mujeres... ...haber cambiado la situación de salud, de educación, de nutrición... ...y, y no, 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 no. Entonces, eh, la cooperación puede apoyar a esos procesos... ¿no? ...pero esos procesos dependen de, eh, de las personas... ...que están en cada uno de los lugares... ¿no? ...por eso es muy importante el trabajo directo con la gente... ...la participación de la gente que la gente realmente eh, decida cómo quiere que, que sea su, su futuro y que ese futuro no sea impuesto indir eh, indirectamente a través de la cooperación. Hay muchas fundaciones particulares eh, montadas por grandes empresas que aportan ah. grandes cantidades eh, económicas a la cooperación, pero esa cooperación no es transformadora. Uh -huh. Bueno, pues para despedirnos y para despedir a... A nuestra compañera, amiga Claudia Camba, a Javier Garijo también, recordar esta campaña del Hospital Escuela Doctor Ernesto Guevara, esta campaña Súmate, eh, precisamente para poner un granito de arena en el financiamiento, en el sostenimiento. De este gran proyecto de la cooperación cubana desarrollada por profesionales en Argentina, también con apoyo de algunos profesionales de Cuba, para operar gratuitamente de la visión a personas en Argentina que no tienen recursos. Así que, bueno, invitamos a todos y a todas a la participación.